¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de ser? ¿Qué hemos de hacer? Y recorrer. Diversión, nuestra pasión. Vamos gatitos saltando. Vamos gatitos saltando. Kit y Kate. Ve a llorar tu cometa. ¿A qué quieres jugar hoy, Kate? Veamos en la caja. ¡Mira, Kate! ¡Una cometa! Vamos a volarla al barranco borrascoso. ¡Sí! Ahí el viento sopla tan fuerte que podríamos volar una bicicleta. ¡Vamos, gatitos andando! Kit y Kate salieron de su caja mágica y corrieron como el viento hacia el barranco borrascoso. Era un día perfecto para volar una cometa. ¡Hola! ¿Quieres vernos volar nuestra cometa? ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Lo hicimos, Kate! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Guau! ¡Haz que suba más, Kit! Kit soltó más el cordón y la cometa subió más alto y más alto hasta que una gran ráfaga de viento le pegó y la tiró. ¡Se atoró! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! La cometa se atoró y no la podré volar. ¡Yo también estoy triste, Kate! ¡Yo también! ¿Saben? Si me puedo calmar, seguramente podré averiguar cómo bajarla. ¡Ya lo tengo! ¡Eso no funcionó! ¡La cometa se quedó atorada para siempre! ¡No! ¡La bajaremos, Kate! Y si pudiera dejar de llorar, podría pensar en algo. ¡Ya lo tengo! Oiga, señor oso, si me levantara, tal vez pueda alcanzar la cometa. ¡Buena idea! ¡Ya la tengo! ¡Eso tampoco funcionó! ¡Tienes que bajar nuestra cometa! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Deja de llorar, Kate! ¡No! ¡No hasta que bajes la cometa de ahí! ¡Por favor, Kate! ¡No puedo escuchar mis pensamientos! ¡Kate! ¡Tus llantos no están ayudando! De hecho, el llanto de Kate estaba empeorando las cosas. Y mucho. Kate lloró tanto que sus lágrimas inundaron el barranco borrascoso. ¡Ahora jamás podremos bajar la cometa del árbol! Y luego llegó una extraña misteriosa. ¡Cielos, pequeñita! ¡Lloraste todo un lago! ¿Qué pasó? ¡Nuestra cometa se atoró en el árbol! ¿Y por eso estás llorando? ¿Por qué te entristeció? Sí. Al principio yo también estaba llorando. Por supuesto, todos lloramos cuando estamos tristes. Pero Kate no deja de llorar. ¿Por qué no dejas de llorar? Porque no pudieron bajar la cometa. ¿Y por qué no ayudaste a bajarla? Porque estaba llorando. Espera. Ahora ya entendí. Está bien llorar si estás triste o herido. Pero cuando hay que resolver un problema, tienes que calmarte para que puedas pensar en qué hacer. ¡Gracias, ma! Oigan, ¿cómo lo supieron? Intentémoslo de nuevo, Kit. Pero esta vez yo intentaré ayudar en vez de solo llorar. ¡Ya sabemos! ¡Ahora regresemos! Kit y Kate empezaron de nuevo su aventura de la cometa. Pero esta vez, cuando la cometa se atoró... ¡Yo también estoy triste! ¡Yo también! ¡Esperen! Si yo dejo de llorar, tal vez pueda pensar en un modo para bajar la cometa. ¡Ya lo tengo! Kit, párate en los hombros del oso. ¡Está funcionando! ¡Qué gran idea! ¡Lo logramos! Y calmándose, Kate pudo convertir su tristeza en alegría. ¡Ahora es tu turno! ¿En serio? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Un rato en silencio. ¿A qué quieres jugar hoy, Kit? ¡Veamos en la caja! Kit, mira. Una tuba y un teléfono.
tambor. Y sombreros de banda marcial. Podemos ser una banda marcial y tocar música. Eso se escucha bien para mí. ¡Vamos, gatitos andando! Kit y Kate salieron de su caja mágica y fueron hacia Villa Amistosa, la ciudad más amigable del rumbo. ¿Dónde está la gente amigable? Tal vez en sus casas. Mira, una biblioteca. Apuesto que ahí dentro les gusta escuchar música. ¡Ay, unos músicos! Amo la música, como todos en Villa Amistosa. ¡Genial! Por favor, salgan. Dijo que amaba la música. Creo que la nuestra no. Oye, probemos en la estación de policía. ¡Guau! ¡Una banda marcial! ¡Me encantan las bandas marciales! ¡Sí! ¿Estación de policía? ¿Alguien robó su qué? ¿Confeti? ¿Pelotas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Ustedes ya! ¡Basta! ¡Se tienen que ir! ¡Ahora! A él tampoco le gustó nuestra música. Tal vez no tocamos tan fuerte. ¿Qué tal? La escuela de enfermería. La hora de la siesta es muy apacible. ¡Ay, qué sorpresa! A los niños les enloquece la música. ¡Súper! ¡Oh! ¡Ay, niños! ¡Cálmense! ¡Cálmense, nenes! ¡Por favor! ¡Salgamos de aquí! Me duelen los oídos. Todos en Villa Amistosa odian nuestra música. Si me preguntas, deberían llamarla Villa Gruñona. Y entonces llegó un extraño misterioso. ¿Qué pasa, gatitos? Queremos ser una banda marcial y tocar música. Pero a nadie le gusta. ¿En serio? ¿Por qué lo dicen? La bibliotecaria dijo que amaba la música, pero cuando tocamos nos pidió que nos fuéramos. Y el policía dijo que le gustaba la música, pero cuando tocamos dijo que paráramos. Y a los niños les enloquece la música, pero cuando tocamos empezaron a llorar. ¿Lo ves? Odiaron nuestra música. ¿Y qué hacían las personas en la biblioteca? Leían. ¿Y el policía? Hablaba por teléfono. ¿Y los niños? Dormían. Bueno, ¿les gusta el ruido cuando leen, hablan por teléfono o cuando duermen? No. Kate, tal vez querían que dejáramos de tocar porque necesitaban estar en silencio. Claro, no porque no les gusta nuestra música. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Hay algunas veces y lugares donde no hay que hacer ruido. Y otros donde está bien. ¡Gracias, gracias, ma! Oigan, ¿cómo lo supieron? Intentémoslo de nuevo, Kit, pero esta vez nos aseguraremos de preguntar si está bien tocar. ¡Ya sabemos! ¡Ahora regresemos! Kit y Kate empezaron de nuevo su aventura como banda marcial. Pero esta vez, en lugar de tocar música cuando ellos querían, averiguaron cuándo sería mejor para los demás. Amo la música, pero la biblioteca es un lugar silencioso. ¡Lo sabemos! ¡No sabemos! Hay un escenario en el centro de la ciudad, perfecto para eso. ¿Quiere venir a escucharnos cuando cierre la biblioteca? ¡Me encantaría! Hola, queremos invitarlo a un concierto después del trabajo. ¡En el escenario del centro! ¡Cuenten conmigo! ¿Estación de policía? ¿Alguien robó su espagueti con albóndigas? Tranquilo, señor. Lo tenemos aquí, caliente y a salvo. Tocaremos música en el escenario del centro. ¡Lleve a los niños! Kit y Kate al fin encontraron el lugar perfecto para un concierto de banda marcial. Porque cuando uno toca música en el lugar y el momento correctos, todos la disfrutan.